El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. El siguiente programa lo presenta RTBC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Bienvenidos, muy buenas noches tengan todos ustedes, les deseamos una feliz semana. Mil gracias de nuevo por dejarnos entrar y acompañarnos. Violeta, bienvenida, buenas noches. Hola, Yamit, buenas noches. Qué rico empezar semana con orillas, Andrés. Me encanta. Y si a ustedes también les gusta, pues nos pueden enviar sus mensajes a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook como @GPS por CMI. Y también pueden seguir nuestra señal en vivo en www.cmi.com.co. Listos para dar inicio. La primera historia de hoy pues tiene que ver con el mundo del arte. Vamos a hablar de un pintor bogotano. Él falleció hace pocos meses, pero la referencia es esta. En su momento, Alejandro Obregón dijo, él es el mejor colorista colombiano. Imagínese usted para que Obregón lo diga. ¿Y sabe qué dijo él? Que llevaba 40 años fumando marihuana y que todavía no se había enviciado. Bueno, eso es una anécdota. Vamos a hablar de Fernando Oramas con Gloria Pinilla. Sí, buenas noches. Porque también lo que realmente presenta y representa a Fernando Oramas es su dedicación y su pasión por la pintura. La pintura fue totalmente su vida. Pintó más de 70 años de los 91 que alcanzó a vivir y el lienzo en blanco era su mayor obsesión. Si la mayor obra de arte es la vida misma, no hay duda que Fernando Oramas, el rebelde persistente, el invisibilizado dentro de un mundo de colores que él mismo pintó, ocupa un lugar dentro de los artistas grandes del país. Es un maestro de cómo vivir la vida, ¿no? La contemplación, si se puede decir. Pasaba muchas horas contemplando, pensando, viendo el jardín, viendo, como él decía, oyendo las matas crecer. Él decía que había un manifiesto estético que decía, artículo primero, haga lo que le venga en gana. Artículo segundo, si no quiere, no cumple el artículo primero. Es decir, la libertad total. El espíritu de Fernando Oramas habita aún su estudio, su mundo de lienzos, espátulas y pinceles, tocados por más de 70 años de oficio, crearon, bajo la mano y el sentimiento del artista, el universo de colores, figuras y trazos propios de un alma delicada y provocadora. Sí, a él le gustaba organizar los objetos de cierta forma, ¿sí? Una forma muy performática también. Sus objetos, sus lugares tienen un particular caos que era el orden de él, ¿no? Él es un maniático del arte que todo el tiempo estuvo pintando, no le importaba en qué formato, en una servilleta, en un papel, en una tabla, en una pared. A mí me ha gustado mucho de la pintura de Oramas precisamente su carácter cromático, el gran sentido del color. Pero aparte del gran sentido del color, me gusta mucho que a veces, como sin ser un pintor expresionista, a veces cuenta más la pincelada pensante que pensada. Cuando la gente piensa que Fernando es un colorista, lo conoce más a fondo y se da cuenta que también ha desarrollado mucho los colores en sepia. Y cuando la gente piensa que es un muralista, también se da cuenta que Fernando ha pintado muchos pequeños formatos. Y cuando se piensa que es figurativo, te encuentras con un cuadro donde desaparece totalmente el trazo. La obra de Oramas rinde un homenaje a Colombia. Lo popular y lo público fue su inspiración. Sus plazas de mercado, sus campesinos, los suburbios de la ciudad. El arte en la transformación social fue la esencia que coloreó su obra y que compartió al lado de David Alfaro Siqueiros, gran exponente del muralismo mexicano.
trajo todo un espíritu, porque el muralismo mexicano, más que una técnica en el arte, fue también todo un pensamiento político transformador. Entonces él vino con ese entusiasmo. Dos grandes murales, dioramas, en las calles bogotanas son testigos del artista que luchó por el carácter público del arte. La luminosidad de su obra marginada quedó como siempre deseó, expuesta a lo público, la mejor manera de enseñar. Colorista, muralista, impresionista y también caricaturista, con una obra de más de 70 años, que seguramente no existirá en Bogotá una galería que pueda soportar todas sus obras. ¿Dónde lo podremos ver? Sí, exactamente, también fue caricaturista y es precisamente a partir de este próximo jueves, viernes 16, donde en el Centro Cultural Casa de Citas se expondrá parte de su grandísima obra. Gloria, muchas gracias. Con mucho gusto, Yamit. Vamos a hablar de música un día como hoy, importantísimo en la historia de la música del mundo. Nacería entonces el señor Barry White. 1944 nació una de las voces tremendas, esa es la palabra con la que suelen describir el sentido varonil, la fuerza, la interpretación que tenía este hombre, que se encargó durante la época de los 70 de ser el responsable de las canciones para seducir, para momentos íntimos, pero también para ponerse de fiesta. Barry White, como decía, en los 70 arrancó a partir de 1970 y por allá en el año 74 publicó esta canción que se convertiría en uno de sus grandes éxitos, la canción llamada You're My First, My Life, My Everything, que hacía, digamos, un compendio de momentos de amor con su esposa que acababa apenas de conocer y a quien ya le dedicaría de ahí en adelante todos sus grandes éxitos. Bonito título, ¿no? Divino. Ojalá uno le dedicara más a esas cancioncitas. My Everything. Ya regresamos.